Primero que nada, mucha gente vino a apoyarte. ¿Qué tipo de mensajes te dieron? No, muy, muy agradecido siempre con el apoyo del público y contento con ellos. Miguel, el caso que surgió ayer sobre la acusación que pesa sobre ti, ya dimos la reacción de tu padre. ¿Cuál es tu reacción? No, ese caso no surgió ayer, ese caso viene varios meses. ¿Se publicó ayer? Viene hace varios meses atrás. Nada, no tenemos nada que decir, todo está en la mano de los abogados. Seguimos en la línea de mi padre y estamos confiados y entendemos que creo que se le brindó a la señora Chacón una oportunidad de la cual, luego de su despido, uh-huh, ha tratado de sacar ventaja y aprovecharse de ello. O sea que todavía está diciendo es incorrecto, es mentira. Bueno, todo lo que está diciendo es falso y todo está en manos de los abogados. ¿Cómo vas a lidiar con esa situación? ¿Vas a llevarlo al máximo a los tribunales o vas a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo? Como te dije, no, eso se va a encargar nuestro abogado y él sabrá. Y él va a decidir cómo se termina el caso. ¿Cuál es el mensaje que le querés llevar a tus fanáticos respecto a toda esta situación? No, yo, la gente que realmente me conoce, la gente que me ha visto por ahí, sabe cómo se comporta y cómo es Miguel Cotto. Y saben que todo esto es falso. Esta persona solamente está tratando de hacerte daño a tu imagen. Es lo que sacar más ventaja. El dinero trae problemas, trae líos y esto es uno de ellos. Esta mañana, en contestación a la acusación, dijiste que hubo relación bajo el consentimiento. Sí, hubo algo bajo el consentimiento, pero de eso no hay nada que ver, ya eso está en la mano de los abogados. Miguel, muchas gracias, okay. Gracias.